Bienvenidos a Soy Autónomo Televisión, el magazine periodístico de la ciudad. En el programa de hoy desarrollaremos los siguientes temas de actualidad, análisis e historias de nuestra gente. Los taxistas amenazan con hacer paro en Bucaramanga el próximo lunes 6 de febrero. El gremio protestará por el incremento en las tarifas de operación y la competencia pirata. La ciudad se vería abocada a un caos de movilidad. Se ha dicho y se ha escrito mucho sobre los famosos implantes PIP. En el programa de hoy le contaremos todo lo que usted debe saber acerca de las prótesis mamarias. La funeraria Los Olivos respondió a nuestra denuncia de invasión del espacio público. A pesar de los esfuerzos realizados por esta entidad cooperativa, las autoridades han hecho oídos sordos a sus peticiones. Conozca la historia del paseador de perros, una inusual labor surgida del rebusque. La ropa sucia se lava a domicilio. Así lo evidencia un reportaje sobre el curioso negocio del alquiler de lavadoras. El aumento del transporte informal en la ciudad, conocido por la comunidad y las autoridades como los taxis piratas, mototaxis y colectivos, sumado al sobrecosto para afiliar los vehículos a una empresa formal, acabaron con la paciencia del poder amarillo en la ciudad, razón por la cual el próximo 6 de febrero pondrán en marcha la Operación Tortuga, que consiste en rodar a tan solo 20 kilómetros por hora, congestionando aún más las pocas y estrechas vías de la capital santandereana. A continuación les presentamos los argumentos de los taxistas y la reacción de las autoridades competentes para dar solución a esta problemática. El próximo lunes, el gremio de taxistas transitará a vuelta de rueda por las principales vías de Bucaramanga hasta llegar a la alcaldía para manifestar en contra de problemáticas como la competencia ilegal de carros piratas y el mototaxismo, entre otras. Tenemos 3.200 carros mal llamados piratas y tenemos más de 1.600 motos en este momento prestando piratería por toda la ciudad. Esto es lo que nos ha afectado y que las autoridades, en las narices de las autoridades, prestan estos servicios y no les dicen nada. Independientemente de que hagan o no hagan el paro, ejerceremos la autoridad como corresponde. El cobro excesivo de tarifas para la operación de quienes prestan este servicio público por parte de las empresas que organizan al gremio también motivó el paro de los amarillos. En ese sentido, insisto, nuestra labor es simplemente de amigables componedores y de convocar a las superintendencias, que son las que tienen que dirimir el conflicto. Además, piden que se elimine la calcomanía de taxi legal, que según ellos no los ha beneficiado. Se creó para descubrir cuáles eran los carros clonados, piratas, gemelos, como los quieran llamar, y desafortunadamente nunca ha hecho un operativo a favor del gremio. Me he comprometido a evaluar la posibilidad de que no necesariamente aceptar la eliminación de ella. Porque sea esta o cualquier otro instrumento, lo necesitamos como instrumento de control. Nos vamos a hacer sentir, le vamos a mostrar al alcalde que tenemos sentido de pertenencia y que ya estamos cansados de que trapeen con nosotros. Síganos en Twitter y Facebook y haga parte de la comunidad que debate sobre los temas e historias más importantes de la ciudad. Vamos con unos mensajes comerciales, pero antes los dejo con las impresiones más destacadas de @soyautonomounap. Los seguidores de @soyautonomounap participaron del consejo de redacción a través de Twitter. @neikacj dijo: sería interesante un informe del transporte ilegal en la ciudad, próximos a un paro de taxistas. @americadecali82 sugirió: otro tema básico, las megaobras de la ciudad, los cuatro intercambiadores y el cobro de valorización para este fin. @carolda propuso: sería chévere usar un espacio para mostrar los servicios electrónicos que @unap_online le ofrece a los estudiantes. Gracias por seguirnos y opinar en @soyautonomounap. Los invitamos a unirse a nuestra página de Facebook. Allí pueden encontrar fotos, videos e información de todas nuestras historias. Somos Soy Autónomo UNAP. El lunes 6 de febrero empezará a regir el nuevo pico y placa en Bucaramanga, que para vehículos será de 6 de la mañana a 8 de la noche, mientras que el horario para motocicletas se mantendrá. La rotación para vehículos y motos de acuerdo al último dígito de la placa será el lunes 3 y 4, martes 5 y 6, miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0 y viernes 1 y 2. Desde el año 2010, las autoridades sanitarias de los países europeos alertaron a sus habitantes sobre el peligro de los implantes PIP,
Pero solo hasta finales de 2011 se advirtió sobre este problema en Latinoamérica, provocando que gran parte de estos productos fabricados en Francia, con extraños componentes de uso industrial, se vendieran en el continente sin la menor advertencia o precaución. Conscientes del daño que pueden ocasionar este tipo de productos, Soy Autónomo Televisión investigó sobre el tema para advertir a la comunidad local y para explicar qué hacer en caso de tener un implante PIP. Por vanidad, estética, autoestima, reconstrucción o simplemente por alguna obsesión, el boom de la cirugía plástica ha multiplicado exponencialmente la ayuda del quirófano para mejorar el aspecto. Sin embargo, una avalancha de dudas y pánico se desató a raíz de la puesta en conocimiento acerca del fraude en la composición del gel de silicona inyectado dentro de las prótesis PIP. Bucaramanga no fue la excepción. Ocurre que la marca PIP es una marca que ha tenido históricamente una trayectoria en Francia, ya que Francia es uno de los países que ha sido abanderados en la producción de implantes mamarios desde hace varias décadas. El dueño de la empresa PIP en Francia, quien aceptó que durante el proceso de fabricación de las prótesis, él utilizó silicona industrial, pero realmente él también lo ha dicho, no es claro, y para él no es claro qué componentes, o sea, qué sustancias, qué impurezas hay en esa silicona industrial. La voz popular que se generó era que los implantes mamarios podían producir en el futuro un cáncer mamario. En el mundo, más de 400.000 mujeres habrían recibido implantes fabricados por Poly Implant Prothesis. En América Latina, Colombia ocupa el tercer lugar después de Brasil y Bolivia. Aquí se implantaron alrededor de 15.000 prótesis de este tipo y tan solo en Bucaramanga 3.000 mujeres tienen implantes PIP. Mi nombre es Yorlene Daza García, me operé en el 2008. Yo decidí operarme por cuestiones de vanidad, como de verse mejor, sentirse mejor. Me enteré por medio de las noticias, pues, en los años del 2008-2009 había un lote de prótesis que, y pues, justo era la fecha en la que yo me había hecho el procedimiento. Le caben a uno muchas cosas en la cabeza. Que, pues en lo que estuve también leyendo y averiguando, pues el que cáncer, que causaban cáncer, que no, que eso no era cierto. Lo que sucede es que los implantes tienen una cobertura, un envoltorio que se llama elastómero de silicona, que tiene otra densidad a la que tiene el gel de silicona, que es el que está dentro del implante. No significa esto que lo que está dentro del implante sea un material irritante o tóxico, sino que un implante, al perder la integridad de su envoltura, estaría el gel directamente en contacto con el tejido y esto, para esto no fue hecho el implante. Es decir, ya presenta una disrupción o una pérdida de continuidad y debe ser cambiado. Después de hacer una búsqueda en las bases de datos que tenemos en la Universidad Nacional de Colombia, encontramos que hay una escasez de métodos de análisis específicamente para menos de las prótesis mamarias. Entonces nosotros, en vista de que no hemos encontrado esa metodología, la primera etapa del trabajo va a ser el desarrollo del método de análisis para determinar qué pureza debe tener una silicona que se usa en prótesis mamarias. Ese va a ser la primera fase. Durante 15 años, las prótesis PIP entraron al país autorizadas por el INVIMA. Efectivamente, pues llamé al cirujano. Él me dijo que lo primero que tenía que hacer era tomarme una ecografía de ver cómo estaban las prótesis, si había alguna ya, pues, de pronto con alguna complicación. Es importante que los pacientes que acuden a la consulta tengan en claro el tipo de prótesis que se colocaron. Si no tienen el carnet, que consulten a su cirujano. Y si no, en dado caso que revisen la historia clínica de la institución donde se intervinieron. Pues realmente, cuando me hice la cirugía, mi cirujano sí me dio los carnets de garantía de las prótesis. Pero eso fue en el 2008, bueno, en la cuestión de pronto de viaje, de una cosa, de la otra. Pues estos carnets se me perdieron. Realmente todavía no sé dónde están. Es tarde como para hablar de culpas o de culpables, pero bien es sabido que hubo, pues sí, una falla, como tú lo dices, en cuanto a la vigilancia o al control, ¿sí?
del ingreso de ese tipo de prótesis al país, ¿no? Los funcionarios de INVIMA reconocieron que ellos no le hacen ninguna inspección a lo que entra a Colombia, a lo que se vende en Colombia y es traído de otros países. Por ejemplo, en las prótesis, lo único que hacen es el que trae prótesis a Colombia, el importador, él solo tiene que presentar un papel que muestre que esas prótesis son aceptadas en otro país. Pues yo confirmé que no era, pero se supone que uno compra un producto que es costoso, que si uno se lo pone con toda la confiabilidad. Cuando usted se coloca implantes, por lo menos de silicona en el cuerpo, aunque como ya dije, según todos los reportes, la silicona es biocompatible, el cuerpo humano se da cuenta que eso es un objeto extraño. Y como cualquier objeto extraño, el cuerpo humano empieza a generar situaciones para, hacer reacciones químicas para tratar de eliminarlo, ¿sí? O de aceptarlo o de aislarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ahí va un poco mi concepto. Que si me la volvería a hacer o no, sí, pues sí, claro, sí. Pero debería ser uno más precavido en el momento de saber qué tipo de prótesis van a usar, si realmente es la que yo quiero o no. Tome las precauciones necesarias, verifique la idoneidad del cirujano y del centro especializado. No se convierta en el cuerpo del delito. La semana anterior en Soy Autónomo Televisión denunciamos la invasión del espacio público y mencionamos que al parecer algunas empresas privadas construían sobre estos espacios sin la documentación en regla. Hoy aclaramos que la funeraria Los Olivos, ubicada en el Parque Antonio Nariño, cuenta con los permisos necesarios para construir en el sector y que la obra será para uso público y mejoramiento del entorno. Miguel Ernesto Arce, gerente de la funeraria Los Olivos en Bucaramanga, presentó al equipo periodístico de Soy Autónomo el documento en el que la Secretaría de Planeación Municipal da respuesta al derecho de petición cerramiento temporal de Antejardín el 20 de septiembre de 2011, que otorga el permiso solicitado por la entidad para efectos de la construcción que desarrolla de un sótano y 5 pisos en altura para parqueaderos. Se podrá realizar cerramiento temporal con lona o lámina de zinc al entorno del área del Antejardín, los predios que se encuentren ejecutados construcción aprobada con la debida licencia de construcción y que certifiquen por medio de la carta catastral la existencia de dicha área. La obra va hasta el mes de agosto y este cerramiento pues se quitará una vez sea procedente, de acuerdo ya con el concepto técnico que nos den los directores de la obra y también con el mismo concepto que nos dio Planeación Municipal sobre la misma. Según el directivo de la funeraria Los Olivos, la obra que en este momento adelanta la entidad no solo pretende el beneficio privado. No solamente queremos brindar el parqueo que ya veníamos dando en los mismos funerales Los Olivos, sino también un proyecto que va a servir para que los mismos vecinos y ciudadanos puedan parquear sus vehículos de una manera segura, de una manera confiable. Asimismo, el representante de la entidad precisó sobre los intentos que se hicieron en el pasado para conservar y embellecer el Parque Antonio Nariño, esfuerzos que, según ellos, no tuvieron eco en la administración de turno. Lamentablemente, cuando sacaron las ventas ambulantes de la carrera 33, si mal no recuerdo fue cuando estaba Iván Moreno de alcalde, las ventas las trasladaron acá al Parque Antonio Nariño, y desde ese momento pues el parque empezó a deteriorarse. Nosotros le pasamos a la alcaldía del municipio, cuando estaba el doctor Honorio Galvis, un proyecto de arreglo del parque, pero lamentablemente pues no se pudo llevar a cabo precisamente por la invasión que se tiene en el parque del espacio público. Lo invaden y como no hay una acción inmediata del Estado, pues adquieren el pensamiento que lo que están haciendo está bien. Y por eso nuestros jueces en las acciones de tutela, pues les tutelan los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital y estamos perdiendo muchas de las acciones de tutela que impetran contra la administración.
La invasión de las ventas ambulantes callejeras acentúa el deterioro del Parque Antonio Nariño e incluso la situación se replica en otros escenarios de este tipo que por años no han recibido soluciones contundentes. Mientras tanto, la nueva administración municipal, de la mano de la Gobernación de Santander, sigue con la iniciativa del Plan Padrino, la cual pretende, mediante la buena voluntad del sector privado, que Bucaramanga recupere el título de Ciudad de los Parques e incluso que nosotros, los periodistas, nos metamos en la colada. Lo bueno es que el siguiente parque lo van a padrinar los periodistas. Y lo mejor es que me van a acompañar a barrer y a echar manguera. Y de ahí en adelante, quiero que ellos también tengan el compromiso que tienen mis secretarios, que tienen las instituciones, de mantener el parque limpio. Nosotros estaríamos dispuestos, sí, hemos escuchado sobre el Plan Padrino de Parques en Bucaramanga y realmente recoge la inquietud que le pasamos hace muchos años a la alcaldía. Nosotros realmente, pues, en la medida en que haya colaboración del mismo municipio, en que el parque no se invada, pues en esa medida también tendríamos la voluntad de que el parque nosotros lo arreglaríamos y estaríamos entonces haciendo un acuerdo. Si el Parque Nariño entra dentro de esa política pública de recuperación de los parques, como seguramente será, pues seguro que los vendedores ambulantes entenderán que van a tener que abandonar este lugar y nosotros, por nuestra parte, encontrarles el lugar adecuado para reubicarlos. Hay que destacar que el complemento de iniciativas como esta depende en gran medida de la cultura ciudadana de los bumangueses, la cual es bastante escasa en escenarios públicos como los parques. Recuerde que puede ver la repetición de esta nota en nuestro canal de YouTube o nuestras cuentas de Twitter y Facebook, donde también podrá escribir sus impresiones. Encuéntrenos como Soy Autónomo UNAP. Vamos a una pausa para comerciales y enseguida regresamos con más historias de nuestra región. Sobre los temas de la emisión de hoy preguntamos: la invasión del espacio público continúa y aún no se vislumbra ninguna solución. ¿Cuáles son los puntos críticos en Bucaramanga? Arroba Carlos Edu Díaz dijo: la de siempre, los hippies de los cinemas, la 33 entre Adidas y Gratamira. También quisimos saber si conocen algún trabajo curioso en la ciudad. Arroba Ann Villalba dijo: retratista y dibujante a lápiz frente al Parque Santander. Hay unos que hacen con mina y carboncillo excelentes acabados. Finalmente consultamos si creen que después de los problemas con las prótesis Pepe, las mujeres han cambiado su deseo de operarse. Arroba Adri Arbeláez nos escribió: sí, no solo por los problemas con las PIP, sino en general por las múltiples complicaciones en procedimientos estéticos. Recuerde que puede enviar sus fotos, comentarios y proponer historias a través de Twitter. Somos @soyautonomounap. Si quieren repetir nuestras emisiones, solo deben ingresar al canal en YouTube Soy Autónomo UNAP y disfrutarlas en cualquier momento. Si alguna vez ha escuchado que en Bucaramanga hay un paseador de perros, preste atención. Porque no se trata de César Millán, el famoso encantador de perros, sino de Edwin García, quien a diario sale a trotar y caminar con una manada de perros del sector de Cabecera y Terrazas. Aunque parezca una tarea fácil, controlar a más de una docena de canes no es un trabajo para cualquiera. Se requiere de un excelente estado físico, saber de primeros auxilios caninos y, lo más importante, amor por los animales. Veamos la historia del paseador de perros. Mi nombre es Edwin García y me dedico a guía canino con mi familia. A mí todo el mundo me conoce como Oscar, pero mi nombre no es Oscar. Me han cambiado el nombre cada rato. En la revista me llamo Edwin y me conocen como Oscar, pero ahí me cambian el nombre también a Jaime. Hay clientes que me cambian el nombre a Gustavo, Mauricio y... sí, entonces yo les digo, no, mi nombre es Edwin. Y no, bueno, sí, al otro día voy otra vez por el perro, entonces, hola, Oscar. Bueno, vuelvo y que Oscar, bueno. Desde hace 5 años, Edwin García, mejor conocido como Oscar, es el guía canino del sector de Cabecera y su trabajo consiste en pasear una manada de más de 12 canes del sector 2 veces por día por cerca de 3 horas. Damos unos paseos que a veces duran 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, ¿sí?
Entonces, mientras que recoge uno el primer perro, hasta que deja el último, le dan a uno, hay veces, las 11 de la mañana. Entonces salgo yo, me voy para mi casa con la familia a descansar y empiezo otra vez a las 2 de la tarde, 2 y media, y termino como a las 5, 5 y media. Entonces uno dice, no, eso es una hora de caminata y ya, no, siempre se extiende. Yo me dediqué a cuidar los perros hace ya unos 5 años, porque a mí me gustan los perros y yo pienso que si uno esté trabajando en algo, debe ser en algo que le guste, para no sentirse uno obligado y no hacerlo necesariamente por el dinero. Entonces, ¿de qué estaríamos uno cuidando, por decir algo, niños solamente por necesidad económica? No sería bueno, porque así mismo los van a tratar uno, ¿sí me entiendes? Pero si yo quiero los perros, los voy a tratar bien. Aunque parezca una labor fácil, Edwin asegura que este trabajo requiere un excelente estado físico, afecto por los animales y, lo más importante, paciencia, pero no por los canes, sino para aguantar la actitud de algunos vecinos del sector. Hay gente que dice, eduque a su perro, enséñele, pero es difícil, porque ellos son animales y ellos lamentablemente lo hacen donde lo sienten. Hay gente que cree que porque nosotros trabajamos con los perros, tenemos que recoger el popó de todos los perros, ¿sí? De cabecera, entonces no es tampoco la idea. Yo compro, con mi esposa compramos una bolsa grande donde vienen como unas 20 paquetes para el mes. Yo cargo mi maletica aquí, que más de una persona me dice lo mismo, y, pero ¿dónde carga las bolsas? Aquí las cargo en un bolsito, compro mis bolsitas, las cargo, las recojo, porque es incómodo, ¿no? De que uno vaya caminando y pisa uno la popó y como huele de rico, entonces es incómodo. Lograr la confianza de los amos de las mascotas fue todo un reto. Para algunos, sus canes son como hijos, que no dejarían al cuidado de extraños. Pues es difícil porque es como si le soltaran a uno el hijo, sin saber uno quién es. Que vengan a la casa, le recojan el hijo y se lo lleven uno sin saber para dónde o hacer qué ni nada, y si vuelve o no vuelve. Y entonces, al principio hubieron unos clientes, cuando ya empecé con varios perros, que se iban detrás mío para ver para dónde iba yo y qué le hacía a los perros, si era verdad que iba a volver o no. Por fortuna, Edwin contó con el apoyo de su esposa e hijas, quienes en temporada de vacaciones colaboran con la actividad y se convierten en guías caninos. Ahorita me están colaborando dos personas porque mi hija, como está estudiando, entonces no le queda el tiempo ya suficiente para colaborarnos. Los perros tienen el propósito de brindar compañía y disfrute a sus poseedores, pero requieren de afecto y dedicación de sus dueños, características escasas en los hogares que visita Edwin. Ellos prefieren dejarlo a que alguien lo cuide de confianza y no dejarlos en el apartamento o en la casa, que de pronto se estresen, se aburran los perros, hagan daños, ¿sí? Entonces yo digo que eso está bien, ¿sí? Pues me beneficia lógicamente, pero yo me voy a sentir más tranquilo también, como si tuviera el hijo, ¿sí? Entonces usted sabe que si manda al niño al jardín va a estar acompañado y va a haber alguien pendiente y le va a enseñar buenas cosas, ¿sí? En las calles de la ciudad es común e incluso cómico ver la gran variedad de objetos que las personas pretenden transportar en las parrillas de las motocicletas. Espejos, muebles, televisores, el mercado, la mascota o hasta la familia entera. Todo depende de la ociosidad del conductor o la necesidad, como es el caso que les presentamos a continuación. Se trata de las lavadoras a domicilio, un particular negocio que lleva a estos electrodomésticos a quienes no tienen espacio en sus hogares o simplemente a quienes no tienen los medios para adquirir una máquina lavadora. Me llamo Ángel María Montealegre y tengo 39 años de edad. Montamos un negocio de mensajería. Vimos, sí, la necesidad de colocar también el servicio de lavadora, ya que mucha gente, pues, necesita ese servicio. Gente de bajos recursos, ¿no? Que no tienen la posibilidad de comprar una lavadora, o de pronto ir a un almacén a sacarla a crédito, digamos en apartamentos que son muy angostos, ¿no? No tienen el espacio como para tener un buen lavadero y
y ejercer allí la actividad. Entonces se ven la obligación de alquilar. En cuanto a este servicio, ha sido un poco más considerado con la mujer, ¿no? Ya que pues, al estar la lavadora, pues ya toman la iniciativa de usarla, y eso pues le va a facilitar más tiempo y más facilidad para ella. Es como la mano derecha, ¿no?, de una ama de casa. En salida de alquiler de lavadora Los Ángeles, buenos días. Sí, señora, con mucho gusto. ¿A nombre de quién? Ángel, una lavadora para entregar. Mi nombre es Ludimar Moreno, soy la esposa del propietario de Mensajería de Alquiler de Lavadora de Los Ángeles. Hago las veces de asistentes cuando la secretaria no se encuentra, no ha llegado todavía. Entonces, pues, yo tomo nota aquí de los pedidos. Es un negocio familiar, trabaja mi esposo, el hijo y mi persona. Las ventajas de que, pues, mientras se puede alquilar constantemente, pues, hay ingresos. Y las desventajas es que, pues, de pronto, cuando son maltratadas, digamos, por los mismos usuarios, y que si uno no tiene la forma de uno mismo arreglarla, pues, va a tener que pagar. Entonces, genera gastos y son costosos. El transporte, tenemos una moto con una parrilla adecuada para plantarla allí, luego de ahí se transporta para todos lados y pues no hay ningún inconveniente, solamente es tener el equilibrio y llevarla. No es constantemente que todos los días hay bonanza de entrega, no, pero más que todo, digamos, los fines de semana, lo que es viernes, sábado y domingo. Lo de cargar la hora no es fácil. Ese es un domicilio muy pesado para uno, es muy pesado. Y pues toca sacar fuerza donde tiene. ¿Sí pilla? El domicilio más pesado para mí es llevar una lavadora a un sexto piso. Aquí con los compañeros de trabajo, nosotros nos damos el turno. Aquí me toca llevar la lavadora al sexto piso. Como no hay ascensor, entonces toca pura escalera. Y el más alado gana, sí. Listo, ahí se la dejo ya instalada, entonces apenas termine, llama. Bueno, listo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Yo tengo 19 lavadoras. Empecé con 5. Por lo menos aquí hay, por lo menos en el Kennedy, en el sector Kennedy, hay por ahí unos 4 o 5 alquileres. Nosotros tenemos el servicio aquí de, digamos, de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos una tarifa de 5 horas, 6 mil, la mínima. Para llevar un servicio debes cancelar 6 mil pesos. Y hora adicional después de las 5 horas, 1000 pesos. Eso es todo por hoy en Soy Autónomo Televisión. Los espero con más temas de actualidad e historias el próximo miércoles a las 8:30 de la noche por el canal TRO. En dicha emisión mostraremos un informe especial sobre el panorama actual del Sistema Integrado de Transporte Metrolínea, el cual se encuentra en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos. Las autoridades municipales tienen que tomar decisiones a la mayor brevedad posible sobre la situación de Metrolínea. Todos estamos observando que el barco va a hundirse si no se toman unas medidas rápidas. Metrolínea, en lugar de ser una solución para la gente, fue un fracaso para la gente, fue una gran equivocación. Lo que se inicia mal, siempre termina mal. Recuerde participar a través de las redes sociales del programa en Twitter y Facebook. Y ver o descargar las notas en nuestro canal en YouTube. Búsquenos con el nombre Soy Autónomo UNAP. Hasta la próxima.